chicas. ¿Cómo están? De nuevo. Ay, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo le ha salido todo? Yo bien contenta porque estoy consiguiendo todo lo que quiero. Está como si digo yo mandado a hacer. Ahí voy a los sitios y están. Gracias, chicas, por mandarme sus mensajes, por inscribirse. Somos poquitos, pero vale la pena los que somos. Bendiciones para todos. Ok, gracias por tomarse su tiempo para conmigo. Ok, lo propio haré para con ustedes. Bueno, chicas, pues salí de compras. Y lo que compré, pues me llena, me gusta. Voy a empezar por algo bien especial, porque lo vi en la tienda prendido y me fascinó. Llego aquí, había comprado baterías y no las encuentro, así que fallé. Mírese esta. Yo tengo bien poquito espacio donde está el, ¿cómo se llama? El horno y el gabinete arriba. Entonces, esta era especial para eso y trae luces, pero no encuentro ahora la bombilla. Y lo único que me costó fue $5.99 y la compré en DDS. Para mí está bella, 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 bella. Ayer, cuando yo fui a la tienda y la compré, me fascinó, la vi prendida y todo, y yo dije, de ahí es, de aquí es. Pero hoy, buscando las luces, pues no la encontré. Voy a ponerla aquí para verla, pero que está preciosa, preciosa. Miren lo que compré por $1. Miren qué cosa preciosa. Yo creo que ustedes las tienen también porque están en los 99. Miren este. Están grandes y están buenos por $1. Yo los encontré muy, muy buenos por $1. Déjenme bajar un poquito la cámara para podernos ver mejor. Ok, ahí nos vamos a ver. Ahí nos vemos, ¿verdad? Sí. Mírense lo que yo he comprado. Yo estoy anonadada. Vamos primero con estas cositas que están aquí, que son las que se ven. Compré esto también por $1. Estos son pinitos. Los compré también. Compré esto, chicas. Es un garland de, ¿cómo se llama? Para ponerla. Pero la encontré tan linda. Y dije, me la voy a llevar si está por $1. Chicas, estaba en. Pusieron un Walmart al lado de mi casa, el Supercenter. A 10 minutos de mi casa. Lo abrieron ayer. Así que ahí estaré yo de madrugada, porque por el día no me gusta ir. Pero de madrugada, si no puedo dormir, me voy. Miren, chicas, miren qué linda está. Y por $1 me fascinó. Así que la voy a. ¿Cuántas de ustedes decoran hasta? Yo decoro desde Thanksgiving, del día antes de Thanksgiving. Ya nosotros ponemos árbol o ponemos las luces afuera y todo, y hasta Santa Claus. Después de Santa Claus, pues esto ya guardo todas las cosas de Santa Claus y dejo solamente el nacimiento y los tres Reyes Magos para lo que me quieran traer, ¿verdad? Compré esta guirnalda chica con las luces de
8 pies. ¿Y sabe cuánto me costó? $5.99 y viene las luces integradas. Fue tremenda compra también en ese sitio que se llama DDS. Miren lo que compré en TJ Maxx. Miren qué bello. Por $7.99, chicas. ¿Verdad que está bello? Está precioso, bello, ¿no? Compré también estos dos bastoncitos a dólar. Porque le voy a poner un ramilletito aquí y lo voy a poner al frente. Me fascinaron. Y son de una pasta bien dura, que esos van a durar bastante. Chicas, miren esto, qué lindos a dólar. Y es más o menos, lo único que yo estoy decorando blanco y rojo, pero mi perro también está decorando con sus cositas negro y rojo. Así que también le viene bien a él. Miren qué lindo. Compré los tres que había. Yo tengo uno, dos, tres 99. ¿A cuál de los tres se va todo? No sé, yo nunca veo tanta gente ahí y todo se va. O es que yo llego tarde, ¿ok? Chicas, miren lo que yo compré. Santa, please stop here. Él se va a parar, sí. Miren qué cosa bella. ¿Ustedes se acuerdan que yo compré un trineo, verdad? Y compré un Santa. Así que en el trineo Santa se va a parar aquí. Ok, miren qué bello. Y solamente me costó en Ross $11.99, chicas. Habían tres. ¿Y saben lo que me dijo una señora? Mira, te vas a decidir llevártelo. Porque yo lo miré y lo puse al lado. Volví y lo cogí y dije, ¿me lo llevo o no me lo llevo? Y me dijo, mira, usted se va a decidir, se lo va a llevar. Y yo le dije, sí, señora, me lo voy a llevar. Dijo, ok. Y se quedó con mal, me dio pena, pero yo lo quería. Vas a estar mirando a ver si me lo llevaba. Ok. Ustedes también se acuerdan que yo compré una madera que dice Joy, que es tallada a mano y tiene espejitos. Bien bella, bien bella. Pues chicas, yo compro esto. Yo le voy a hacer unas manualidades con esto. Y yo compro esto y por aquí es glam. Si ustedes lo pueden ver, es glam. Chicas, y por atrás es madera. Miren esto, qué precioso. ¿Sabes que si tú lo pones así de lado, se va a ver siempre precioso? Porque no se va a ver mal cuando tú lo ves por al frente. Los brillitos, fíjate, yo creo que se le iban a caer más y no se le caen. Y es igualito que el otro, que el otro que compré que dice Joy, tiene también como unos cristalitos y después tiene todo esto. Ay, chicas y chicos, yo estoy bien contenta con mi Santa, estoy bien contenta con mi fa la 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 la. Sinceramente. Ustedes saben que fui a las tiendas y entro y veo lo que. Ay, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Chicas, nos estamos llenando de cosas. No sé cuántas de ustedes pueden vender sus artículos, pueden. No sé. No sé qué se hace, sinceramente. Ya tengo el garaje lleno. No, por lo menos no compro cojines, compro estos covers, pero como quiera. Y todo esto que uno va a hacer. Mi sobrino viene para acá y yo le dije que trajera la maleta vacía
para que se llevaran dos o tres cosas porque no puedo. Así que, chicas, espero que todo le esté saliendo súper bien, que le esté pasando igual que yo, que voy a la tienda, que encuentro las cosas, que todo está ahí. Y espero que todo me salga bien, igual que ustedes también, y que nos sentamos felices. Que nos sentamos felices de que todo nos está saliendo bien. Yo por lo menos me siento bien feliz de que todo me está saliendo bien. ¿Okay? Así que chicas y chicos, gracias por suscribirse, gracias por verme, gracias por estar conmigo y darme siempre un apoyo. Este es mi tercer haul de compra. Van a venir más porque todavía me falta que me lleguen varias cosas más, varios paquetes. Enseguida que me lleguen los paquetitos, chicas, inmediatamente ese mismo día, esté como esté, yo le hago el haul para que más o menos sepan. Y espero que pues me digan que van a decorar de este color, de este, que están consiguiendo todo. Y que sean bien felices y que todo se le dé en el orden divino. Ok, chicas. Gracias por el apoyo, a las que me están dando el apoyo. Muchas bendiciones. Y las que no me conocen todavía, por eso corran la voz para que lleguen hacia mí. Ok. Igual yo también para con ellas. Bendiciones, chicas, y gracias. Y como dice el cojín. Si se porta bien, Santa se para en su casa. Vamos a pararlo. Lo que pasa es que la única nena aquí soy yo y me dicen que pide mucho. Bueno, chicas, chaito.